Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Wilmer Barrientos, es recibido por el ciudadano Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. La almiranta en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas, ministra del Poder Popular para la Defensa. El ciudadano mayor general Vladimir Padrino López, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ciudadano mayor general Alexis Ascensión López Ramírez, comandante general del Ejército Bolivariano. Puesto los 190 años de la batalla naval del lago de Maracaibo. De hecho, como pueden apreciar en este preciso instante, el comandante en jefe Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ya hizo su entrada, llegada formal acá a la vereda del lago, el lugar donde se va a realizar esta importante demostración naval. Como pueden apreciar, se encuentra acompañado por la primera combatiente, la doctora Silvia Flores, y por supuesto en este el ciudadano almirante Gilberto Pinto Blanco, comandante general de la Armada Bolivariana. También es importante resaltar lo que ha sido la importancia que reviste esta fecha y estos actos conmemorativos, tomando en consideración que se trata de una demostración naval de lo que es el parque del poderío naval de, en este caso, la Armada Bolivariana, y que va a utilizar los espacios del lago de Maracaibo para hacer una demostración bastante histórica y conmemorativa de estos 190 años de la batalla naval, del combate naval en el lago de Maracaibo. Se espera una participación de cerca de 70 embarcaciones de diferentes tamaños que harán su entrada formal y su presentación de gala acá, frente a las, en este caso, a las aguas del lago de Maracaibo. Es importante también mostrar un poco lo que ha sido el desarrollo de esta actividad, tomando en consideración que desde el día miércoles atracaron acá al muelle, en este caso al puerto de Maracaibo, importantes embarcaciones tanto de Venezuela, por supuesto, como país anfitrión, e igualmente Brasil y Cuba. Ambas embarcaciones también están acá y van a participar de este desfile. Es importante hacer mención que el ciudadano mayor general Giuseppe Joffre D'Aggiorio, comandante general de la aviación militar bolivariana. Es el embajador sin fronteras de Venezuela. Pues acá tenía nueva el ciudadano mayor general Justo Noguera Prieti, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. El ciudadano mayor general José Antonio Briceño Moreno, comandante general de la milicia bolivariana. O sea, al menos 6.000 personas participarán. También acompaña el ciudadano Nicolás Maduro Moros, el ciudadano mayor general Jacinto Pérez Arcay, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe. Fue cuando se dio inicio formal a lo que fue este acto protocolar de los 190 años de la batalla naval del lago de Maracaibo y 230 del natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar. Por supuesto, Día de la Armada Bolivariana. En este momento el presidente de la República, Nicolás Maduro, se encuentra saludando en todo lo
que es la tribuna presidencial a los presentes, a efecto de posteriormente, en escasos minutos, dar inicio formal a lo que va a ser este desfile aeroespacial. Importantes sorpresas se van a vislumbrar en este escenario, en lo que va a ser este despliegue, y que va a ser testigos tanto el pueblo de Maracaibo y todas las personas que a través del sistema bolivariano de comunicación e información van a poder apreciar todo lo que es la demostración de este acto protocolar. Asimismo, le hacemos invitación a todas las personas para que se interesen, en este caso al sistema bolivariano de comunicación e información, para que puedan escuchar y ver las incidencias de este importante desfile que se está haciendo en aguas del lago de Maracaibo. Como lo dijimos al principio, el buque Escuela Simón Bolívar es el principal protagonista de esta actividad, tomando en consideración la importancia que reviste esta embarcación de la, en este caso, de la Armada Venezolana, y que sin lugar a dudas ha robado grandes expectativas de los maracaiberos, quienes los han visitado. Visitaron tanto la embarcación buque Escuela Simón Bolívar como el resto de las embarcaciones que se encuentran atracadas, que atracaron en el puerto de Maracaibo, a fin de estar abiertas al público. Este público ha asistido durante casi 3 días, 4 días, y están aquí también presenciando este acto conmemorativo a lo que es natalicio libertador y, por supuesto, el Día de la Armada Bolivariana. Pueden apreciar en este preciso instante como parte de los asistentes acá están saludando con mucha emotividad al presidente bolivariano de la República de Venezuela, Nicolás Maduro. También es oportuno tener conocimiento de lo que ha sido este desarrollo. Desde tempranas horas ha habido un despliegue muy considerable, importante acá, tanto de las fuerzas vivas que hacen vida en la entidad zuliana, así como lo que ha sido el despliegue militar de cada uno de ellos. ¡Avicre! ¡Sí! Señoras y señores, aguerrido pueblo soberano y revolucionario del Estado Zulia, muy buenas tardes. Bienvenidos a bordo. La Armada Bolivariana, en la persona de su comandante general, el almirante Gilberto Pinto Blanco, hoy, 24 de julio del 2013, cuando se declaró la ciudad de Maracaibo como capital de la República Bolivariana de Venezuela, les da la más cordial bienvenida a todos los distinguidos invitados y al glorioso pueblo zuliano congregado en este majestuoso escenario marítimo. En honor al 230º aniversario del natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar, 190º aniversario de la gloriosa batalla naval del lago de Maracaibo y día de la Armada Bolivariana, en homenaje al comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. La bitácora de este majestuoso acto y desfile naval se regirá de acuerdo a la siguiente singladura: Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Letra Vicente Salias, música Juan José Landaeta. Se invita al aguerrido pueblo soberano y revolucionario del Estado Zulia a entonar orgullosamente las gloriosas notas de nuestro himno nacional en la voz del comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. ¡Atención!
Pensamiento del libertador. La cosa de América no es un problema, ni un hecho siquiera. Es un decreto soberano irrevocable del destino. Este mundo no se puede ligar a nada, porque los dos grandes océanos del mundo lo rodean, y el corazón de los americanos es absolutamente independiente. Simón Bolívar. Extracto de la carta del general Santander, 6 de agosto de 1823. Pensamiento del comandante supremo de la Revolución Bolivariana. ¡Atención! Impresiona, emociona. Es el poderío militar en el agua, hombres y mujeres en el agua defendiendo la inmensidad de esta patria. Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Avistre! Extracto del discurso en la base naval contra almirante Agustín Armario, Puerto Cabello, 24 de julio de 2012. Toque de silencio en memoria y como un homenaje póstumo por aquellos que entregaron su vida por la independencia de la República. Y de todos los oficiales, suboficiales, tropa profesional, clases y marinos de la Armada Bolivariana, fallecidos en el cumplimiento del deber. ¡Atención! ¡Sir! ¡Al hombro! ¡Sir! Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención! ¡Sir! ¡Al hombro! ¡Sir! Con vista al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención, presente! ¡Sir!
honores al comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. ¡Presente! Honores al pabellón nacional. Con vista al pabellón nacional, atención presente. Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto y desfile naval por el vicealmirante Pedro Manuel Pérez Rodríguez, segundo comandante de la Infantería de Marina Bolivariana y comandante de la Fuerza de Tarea Hugo Chávez. ¡Vista la is! Se aproxima en este día de julio naval a bordo del transporte multipropósito Los Frailes Tango 91, el vicealmirante Pedro Manuel Pérez Rodríguez, segundo comandante de la Infantería de Marina Bolivariana y comandante de la Fuerza de Tarea Hugo Chávez, con la finalidad de solicitarle al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el respectivo permiso para dar inicio al desfile naval en honor al 230º aniversario del natalicio del libertador Simón Bolívar, el 190º aniversario de la gloriosa batalla naval del lago de Maracaibo y día de la Armada Bolivariana, en homenaje al comandante supremo Hugo Chávez. Venezuela y en especial a los oficiales navales pertenecientes al bando patriota. Luchando a bordo de los buques, obtuvieron la victoria. Chávez vive. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted y darle parte por el personal que participa en el desfile naval. Adelante. Presentes 48 combatientes de la Hermana República Federativa de Brasil a bordo del navío patrulla Bracuí, al mando del capitán de corbeta Fabiano José Ferreira. 75 combatientes de la Hermana República de Cuba a bordo del buque escuela Carlos Manuel de Céspedes, al mando del capitán de corbeta Yoslandi Ramos Moreno, que enaltecen este desfile naval como símbolo y testimonio de la unión y hermandad que hoy reinan en nuestra patria grande de la América Latina y el Caribe. Y 5.300 combatientes bolivarianos, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas y hoy más que nunca chavistas, que gracias al legado de nuestro comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, hoy exponen ante su pueblo y ante el mundo
su alta capacidad combativa y equipamiento, pero sobre todo, y lo más importante, toda su elevada moral y ética bolivariana y revolucionaria, acorde a los retos que nos imponen el pleno ejercicio de la soberanía de nuestros espacios marítimos, lacustres y fluviales. Herencia de nuestros próceres que hace 190 años derramaron su sangre en estas históricas aguas que fueron escenario de la más grande y épica batalla naval librada en toda la América durante su proceso de emancipación. Mi comandante en jefe, desde el mar y en un buque de guerra, el almirante Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez enarboló por primera vez el tricolor nacional. Y desde este majestuoso lago, y sosteniendo heroicamente esta misma bandera, la Armada Bolivariana derrota a la flota española, significando la capitulación y definitiva expulsión del Imperio Español del suelo patrio. Hoy retornamos a esta tierra, cuna del noble, heroico y revolucionario pueblo zuliano, que de su mano y de la mano de su gobernador, el comandante Arias Cárdenas, están signados a convertirse en motor fundamental para la consolidación de los 5 objetivos estratégicos del Plan de la Patria bajo los principios de unidad, lucha, batalla y victoria. Solicito su autorización para dar inicio al desfile naval con motivo de la celebración del 230º aniversario del natalicio del padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, del 190º aniversario de la gloriosa batalla naval del lago de Maracaibo y día de la Armada Bolivariana, en homenaje al comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Muy bien, vicealmirante de la patria, vicealmirante Pedro Pérez Rodríguez, querido compañero, querido compatriota y camarada, su mensaje, como el mensaje que desde el corazón siempre lanzan al pueblo, los soldados de este siglo XXI, de esta armada, de esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana, llegan directamente a nuestro corazón, llegan a nuestra conciencia de manera contundente. He escuchado con detenimiento sus palabras para solicitar la autorización debida para iniciar este desfile histórico en homenaje a nuestros libertadores. Qué claridad de lenguaje, qué pensamiento tan coherente en esta hora de la patria. Y precisamente ese lenguaje y ese pensamiento lo que hace es denotar una Fuerza Armada Nacional Bolivariana compuesta, conformada por hombres y mujeres de plena conciencia patriótica del papel que tienen que jugar en esta hora de la nueva independencia de Venezuela y de la nueva independencia de la América Latina y del Caribe nuestro. Nos sentimos orgullosos de usted, vicealmirante, y transmítale a toda la tropa aquí presente, a todos los oficiales, nuestro reconocimiento, nuestro orgullo y nuestra felicitación. En segundo lugar, aquí en Maracaibo, quiero entregarle un saludo al pueblo de Maracaibo, pueblo heroico de todas las horas de la historia venezolana, a su gobernador, al gobernador del Zulia, Francisco Javier Arias Cárdenas, comandante revolucionario del 4 de febrero de 1992. Compañero y hermano de nuestro comandante Hugo Chávez. Quiero saludar a todo el pueblo del Zulia,
que sé que están en una batalla diaria, permanente. Desde que llegué, he estado conversando con el gobernador y quiero, más tarde, seguramente entre él y yo vamos a conversar con el pueblo del Zulia un rato al salir de este evento oficial para anunciar contundentes acciones que he acordado con el presidente Santos de Colombia contra el contrabando que está afectando la vida económica y social del pueblo zuliano. Vamos con todo contra el contrabando. Ustedes van a ver a esos mafiosos presos. Igualmente quiero saludar de manera especial a los cadetes y los soldados que han venido hoy con sus banderas a representar a los pueblos del Caribe. Aquí están cadetes y soldados de la gloriosa Armada Revolucionaria de Cuba, de la Fuerza Armada Revolucionaria de Cuba. Y también están cadetes y soldados de la gloriosa Armada de la República Federativa del Brasil. El Brasil de Tiradentes, el Brasil de Luis Carlos Prestes, el Brasil de Lula da Silva, el Brasil histórico, Suramérica, el Caribe, nuestra América. Bienvenidos, soldados de la América. Y eso dice mucho, la nueva época que estamos viviendo, la época que nació hace 200 años aquí. Hoy estamos conmemorando 230 años del natalicio del gigante Simón Bolívar. Y nosotros sí lo conmemoramos desde el corazón, porque sentimos en el alma la vida, el nacimiento y la obra de nuestro libertador Simón Bolívar. ¡Qué vergüenza se siente al revisar los diarios El Nazi, Onal y El Universal! Quiero decírselo al pueblo venezolano, porque sentimos vergüenza. Aquí está, aquí lo trajo Diosdado, hoy lo denunció él, y yo lo tomo también. Fíjense ustedes, qué vergüenza. 230 años de Bolívar, y Bolívar no existe para la burguesía fascista que dirige. Ahora sí existe. Bueno, le mandamos nuestras bendiciones también, y nuestro saludo desde el pueblo venezolano al heredero de la corona del Reino Unido, de la Gran Bretaña. Le mandamos nuestro saludo y todos nuestros parabienes y todo nuestro amor a ese niño que ha nacido. Pero qué cosa, ¿verdad? Que no existe el libertador Simón Bolívar para la prensa burguesa. Es nuestro niño querido. Hoy nació Bolívar. Y la burguesía, que siempre lo odió, hoy lo desconoce, lo olvida, aunque pretende tomarse su nombre para enmascarar sus proyectos fascistas, antipatria y proimperialistas. Que reflexione, que cada quien saque sus propias conclusiones de lo que sucede en nuestra patria diariamente. Vicealmirante Pedro Pérez Rodríguez, querido compañero, querido camarada, hoy estamos conmemorando también los 190 años de la batalla histórica del lago de Maracaibo. Aquella batalla que en 1823 permitió que el Imperio Español definitivamente firmara su capitulación y se retiraran ya de nuestras tierras. Así que honor y gloria a José Prudencio Padilla y a los valerosos patriotas que nos entregaron la libertad y la independencia consolidada hace 190 años. Honor eterno, gloria eterna, recuerdo eterno. Querido vicealmirante, tenía el libertador, estaba cumpliendo 40 años, 1823, y estaba con las tropas,
con nuestros abuelos allá en el sur, entre Quito y Lima, entre batalla y batalla, fundando repúblicas, liberando pueblos, construyendo la unión. ¡Qué grandiosa obra! ¡Qué grandioso legado el Libertador! Ese legado hermoso que la oligarquía pretendió borrar para la historia. Así fue, queridos soldados, queridas soldadas, querida almirante en jefa, primera vez que un almirante en jefa, ministra de Defensa, está aquí al frente de un alto mando militar de patriotas presidiendo un desfile naval histórico como este. Querido general en jefe, Padrino López, queridos comandantes generales de los cuatro componentes y de la Milicia Nacional Bolivariana, queridos compañeros militares, a Bolívar, querido compañero Diosdado Cabello, hermano de lucha, gobernador, vicepresidentes de gobierno, ministros, ministras, embajadores, embajadoras. A Bolívar se le pretendió hacer y se le hizo de 1830 a 1999 lo mismo que hizo la burguesía hoy en su prensa: esconderlo, taparlo, desfigurarlo, manipular, convertirlo en bronce, convertirlo en mármol, convertirlo en un ente alejado de los sentimientos y aspiraciones del pueblo. Hasta que vino la época de Bolívar otra vez. Hasta que vino el más grande bolivariano que se pueda recordar en estos tres siglos. Nuestro comandante Hugo Chávez, que ha sido, será y así para toda la historia, el gran reivindicador del ideal, del legado, de la obra y del proyecto histórico del Libertador Simón Bolívar. Dos épocas, vicealmirante Pedro Pérez Rodríguez. Dos épocas, dos hombres. Chávez vive. Dos épocas, dos hombres. Un solo proyecto, una sola patria, un solo reto. Vicealmirante, un solo reto: ser libres, ser independientes. Y por eso yo decía hoy, en la mañana, a través de las redes sociales, sin lugar a dudas, estoy convencido de eso, para ser verdaderamente bolivariano, para hablar de Bolívar desde esta tierra, su cuna Venezuela, nuestra cuna Venezuela, para hablar de Bolívar, para ser bolivariano, para ser verdaderamente representante y sentirse un hijo de Bolívar, hay que ser auténticamente antiimperialista, auténticamente anticolonialista, hay que ser un auténtico republicano, hay que ser un auténtico revolucionario. No se podrá decir uno bolivariano y ser proimperialista, por ejemplo. ¿Ustedes creen que alguien que levanta el tricolor de Venezuela, amarillo, azul y rojo, y esas ocho estrellas bolivarianas, puede ser proimperialista y ponerse al servicio de un imperio para destruir a su patria? ¿Ustedes creen que alguien que asuma la bandera de Bolívar puede estar de acuerdo con el atropello colonial en el mundo? Jamás. Jamás. Hay que ser un auténtico antiimperialista, y hay que decirlo una y mil veces, para ser verdaderamente bolivariano, y digo aún más, para ser verdaderamente venezolano, hay que ser antiimperialista, anticolonialista, y hay que estar con las causas de los pueblos de la América Latina y del Caribe, la gran unión de nuestras patrias. Esa es la verdad. Esa es la verdad que emanó del ejemplo de Carabobo, que emanó del ejemplo de aquí, de este lago maravilloso, de este lago hermoso, de este lago milagroso,
que es el lago de Maracaibo, y que vio hace 190 años a esta hora cómo nuestros abuelos hacían capitular al imperio español y lo expulsaban de estas tierras para siempre. Así que sintámonos orgullosos de nuestros abuelos y de nuestras abuelas, y sigamos su rumbo, sigamos el camino, el único camino que tiene la patria, la independencia definitiva y verdadera. Vamos entonces a disfrutar desde el alma este impresionante evento naval que ha organizado la ahora muy poderosa Armada Bolivariana de Venezuela. Está autorizado, vicealmirante Pedro Pérez Rodríguez. Adelante. Chávez vive. La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para ordenar rol de maniobra de desembarco. Adelante, ordénelo. Rol de maniobra de desembarco. Rol maniobra de desembarco, rol maniobra de desembarco, rol maniobra de desembarco. Rol maniobra de desembarco, rol maniobra de desembarco, rol maniobra de desembarco. Rol maniobra de desembarco, rol maniobra de desembarco, rol maniobra de desembarco. Estimado público presente, el espíritu libertario de nuestros próceres navales nos anima a recordar que 2 años después de Carabobo aún quedaba ejército realista en Venezuela. Es por ello que la escuadra patriota, al mando del contraalmirante José Prudencio Padilla, comenzó a ocupar. Comandante Supremo, Hugo Chávez Frías, desembarcando. En este momento observamos en una demostración de apresto operacional de los hombres y mujeres y del equipamiento de nuestra Armada Bolivariana al vicealmirante Pedro Manuel Pérez Rodríguez, desembarcando del transporte multipropósito Los Frailes Tango 91, a bordo del vehículo anfibio tipo LF-7, adscrito a la Primera Brigada de Infantería de Marina Bolivariana. Este vehículo tiene la capacidad para transportar hasta 30 combatientes plenamente equipados para un desembarco anfibio y toma de cabecera de playa, demostrando la capacidad de protección del poder naval a tierra en el área de operación. ¡Avíscre! ¡Chum! Es importante resaltar y hacer saber al pueblo de Venezuela y al mundo que estos vehículos se encontraban ya en estado de desincorporación al no poder hacerse el mantenimiento debido al bloqueo aplicado a Venezuela por los Estados Unidos, negando la oportunidad de que pudiera surtirse de piezas y partes para su óptimo desempeño. En el presente acto se efectuará lectura al mensaje de la almiranta en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas, abanderamiento de la Marina Popular, y se impondrán las siguientes condecoraciones. Condecoración Francisco de Miranda en su primera clase. Medalla Batalla Naval del Lago de Maracaibo. Medalla Naval Almirante Sebastián Francisco de Miranda. Orden al Mérito Naval en su primera clase. Mensaje de la almiranta en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas, con motivo del 230º aniversario del natalicio del libertador Simón Bolívar, 190º aniversario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo y Día de la Armada Bolivariana. Observar estas aguas
este cielo benevolente que cubre el extraordinario lago de Maracaibo nos lleva a imaginar cómo se libró el certero combate naval que comenzó al amanecer de aquel 24 de julio de 1823 y que reafirmó definitivamente nuestra independencia de la opresión española. 190 años de aquel día glorioso que la providencia hizo coincidir con el cuadragésimo cumpleaños del padre de la patria, nuestro libertador Simón Bolívar, el gran estratega visionario de la independencia venezolana y más aún nuestro americano. En honor a aquellos valientes marinos que lucharon con el alma a bordo de solo 3 bergantines y 7 goletas. Hoy celebramos el día de nuestra gloriosa Armada Bolivariana, heredera de la fuerza indetenible de la escuadra patriota, orgullo de la Venezuela de hoy, de la patria amada, de nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías. En este escenario, magnificado con la presencia de nuestros buques, de nuestra gente, podemos sentir la presencia del comandante eterno en cada una, en cada uno de ustedes, mujeres y hombres que constituyen la savia viva de la Armada Bolivariana, que arriesgan sus vidas día y noche por la seguridad y defensa de esta gran nación, por el mantenimiento de su orden interno y que trabajan con desprendimiento y nobleza por y para el pueblo. Orgullosa de pertenecer a la heroica Armada Bolivariana, de representar a las mujeres militares de este país, fruto del legado del comandante eterno, quien sabiamente expresara: no se podrá salvar el mundo si no logramos la plena igualdad de género y la participación de la mujer como motor fundamental de las distintas luchas que libramos. Un pensamiento que está ahora más vivo que nunca, que ha transformado definitivamente a nuestra Fuerza Armada. Me honra agradecer especialmente al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, por su apoyo constante a la institución militar, por su trabajo responsable, incansable, amoroso, junto a las soldadas y soldados de la patria. Al valiente pueblo zuliano, representado por su gobernador, comandante Francisco Arias Cárdenas, agradezco infinitamente su receptividad y al comandante general de la Armada Bolivariana, almirante Gilberto Pinto Blanco. Le felicito por el honor de conducir tan noble componente que navega por los mares de la igualdad, el respeto, la eficiencia y la unión cívico-militar. Bolívar y Chávez viven en cada uno de los hombres y mujeres que conformamos la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su conjunto, militares y civiles, y en cada uno de quienes verdaderamente amamos a esta patria. ¡Bravo Zulú, Armada Bolivariana! El buen viento y buena mar nos acompañan ahora más que nunca. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! Carmen Teresa Meléndez Rivas, almirante en jefa, ministra del Poder Popular para la Defensa. ¡A discre! ¡Sí! Abanderamiento de la Marina Popular por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención! ¡Sí! En estos momentos, la alférez de navío Carolina Godoy, combatiente marina de la Armada Bolivariana, se dirige ante el almirante Gilberto Pinto Blanco, comandante general de la Armada Bolivariana, para hacer la entrega del estandarte de la Marina Popular. La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted. Adelante. Solicito su autorización para hacer la entrega del estandarte de la Marina Popular al comandante general de la Armada Bolivariana, almirante Gilberto Pinto Blanco. Está autorizada. La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Buenas tardes, mi comandante general. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted. Autorizada.
Solicito su autorización para hacer la entrega del estandarte de la Marina Popular, cumpliendo así con el legado de nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Autorizada. La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante general, permiso para retirarme. Autorizada. Chávez vive. La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Antes que te retire, quería saludarte, felicitarte por esa fuerza y energía que tiene. Mira cómo te aplaude el pueblo. El aplauso del pueblo es el amor a sus soldadas patriotas. Aquí tienes un almirante en jefa. Espero que tengas la fuerza moral, la disciplina y el profesionalismo para seguir, mira, construyendo una armada revolucionaria. ¿De dónde eres tú? De Valencia, mi comandante en jefe. Una mujer valenciana, carabobeño. Te felicito. Adelante. Autorizada. Gracias, mi comandante jefe. El almirante Gilberto Pinto Blanco, comandante general de la Armada Bolivariana, hará entrega al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del estandarte de la Marina Popular. Chávez vive. La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Buenas tardes. Solicito su autorización para hacer la entrega del estandarte de la Marina Popular y entregarle cumplimiento de orden dejada por el comandante supremo en el año 2007 y que hoy la Armada cuenta con la Marina Popular como fuerzas de complemento para la defensa integral de la nación y para la participación activa en el desarrollo de la patria. Chávez vive. La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Solicito autorización para retirarme. Adelante. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, procede a entregar al contralmirante Francisco González González del estandarte de la Marina Popular. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, solicito su autorización para recibir el estandarte de la Marina Popular. Bueno, González González, aquí tiene este estandarte para que ustedes construyan la Marina Popular y todo nuestro pueblo en los mares hermosos del Caribe y del Atlántico venezolano y en nuestros ríos se incorporen al Plan Nacional de Defensa y Consolidación de la Integridad Territorial y la Paz de la República. Adelante. Así lo asumo, mi comandante jefe. Designación que para seguir impulsando la unión cívico-militar, binomio indisoluble que nos legó nuestro sempiterno comandante supremo y que junto a nuestra gloriosa Armada Bolivariana organizaremos al pueblo costero, a la milicia territorial y a los pescadores para complementar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con los planes de barrera y de contramovilidad naval en todo el litoral marítimo y costas de Venezuela para hacer de nuestra patria una patria inexpugnable desde el punto de vista de la seguridad y defensa. ¡Cúmplase! Mi comandante jefe, permiso para retirarme. Adelante. Con esta entrega se da cumplimiento a la orden emanada del comandante supremo y eterno de la Revolución, Hugo Chávez Frías. ¡Adicre! ¡Sí! Imposición de condecoraciones. A los estandartes de la 5ª Brigada de Infantería de Marina Fluvial, Capitán de Fragata José Tomás Machado, Buque de Vigilancia Litoral Yavide Golcharli 22, Comando de la Escuadra, Apostadero Naval Teniente de Navío Tomás Vega y Escuadrón Aeronaval de Transporte. Impone el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Sí!
¿Sabes, Vive? La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Buenas tardes. Solicito su autorización para recibir las condecoraciones correspondientes. Está autorizado. Adelante. Es acompañado por la almiranta en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas, ministra del Poder Popular para la Defensa, y el almirante Gilberto Pinto Blanco, comandante general de la Armada Bolivariana. A la Quinta Brigada Infantería de Marina Fluvial, capitán de fragata José Tomás Machado, le es otorgada la medalla naval almirante Sebastián Francisco de Miranda por su alistamiento y conducción de operaciones fluviales y terrestres en el río Orinoco y municipios del estado Bolívar, además de tener una destacada participación en acciones humanitarias de su jurisdicción. El buque de vigilancia litoral Yavire Golcharly 22. En la tarde de hoy se le otorga la medalla Batalla Naval del Lago de Maracaibo, gracias a la destacada participación que ha obtenido desde su botadura en lo que a casos de búsqueda y salvamento y acciones humanitarias se refiere. Guardacostas, grandes acciones por su seguridad. El comando de la escuadra se hace merecedor de la Orden al Mérito Naval en su tercera clase debido al alto grado de apresto operacional en el que mantiene sus unidades, permitiéndole cumplir con eficiencia las misiones encomendadas por la superioridad para la seguridad, defensa, salvaguarda y desarrollo de los espacios acuáticos de la nación. El apostadero naval Teniente de Navío Tomás Vega recibe la medalla de batalla naval del Lago de Maracaibo por el apoyo logístico irrestricto que presta a las unidades de superficie que constantemente realizan operaciones a lo largo del territorio nacional. Escuadrón Aeronaval de Transporte, le es otorgada la medalla Batalla Naval del Lago de Maracaibo gracias a la operatividad de las aeronaves que lo conforman, necesidades demandadas por las actividades operacionales y humanitarias. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Comandante en jefe, permiso para mandar a retirar. Adelante. A la IS. ¡Quer! De frente. ¡Mar! Condecoración Francisco de Miranda en su primera clase. A la atleta Robeilis Peinado. Esta combatiente de la parroquia La Vega del Distrito Capital obtuvo una marca de 4,25 metros de salto, siendo merecedora de medalla de oro en el Campeonato Mundial de Pista y Campo Sub-18. Fíjense ustedes todos y todas que nos escuchan a través de esta cadena revolucionaria de radio y televisión que conecta a toda nuestra patria. Y seguramente a través de Telesur, aquí está el padre y la madre de nuestra medallista de oro. Miren. Miren. Medalla de oro. 15 años. La generación de oro de Venezuela. De La Vega. Caracas. El pueblo. El pueblo. La generación de oro que sembró el comandante Chávez. Aquí está. Qué belleza. Esta medalla de oro es para toda la patria. Aquí se la vamos a poner en su pecho porque ella se lo ganó.
la medalla que te ganaste, tu salto de garrocha. ¿Cuándo antes Venezuela iba a tener a una juventud que tuviera estos logros, verdad? Y esos ojos, mire, luminosos. Y aquí te coloco la condecoración Francisco de Miranda, nuestro gigante precursor de la independencia, para que la lleves como tú sabes llevar, con tu amor de joven patriota. Te felicito. Aquí tienes, Francisco de Miranda, aquí en el lago de Maracaibo. Cuando Bolívar cumplía 40 años, era un joven de 40 años, aquí se estaba librando una batalla gloriosa. Y hoy, a 190 años de esa batalla, tú tienes que seguirla dando. Por nuestro comandante Chávez, por Bolívar y por toda la patria. Te felicito. Sí, a esta deportista venezolana quien ha recibido de sus manos la condecoración Francisco de Miranda, como pueden apreciar, es parte de lo que es el de condecoraciones. Es parte de lo que es palabras el del almirante Gilberto Pinto Blanco, comandante general de la Armada Bolivariana. Atención. Almirante Pinto Blanco se dirige a todo el público presente acá con motivo de la celebración de este desfile naval, con motivo de los 230 años del natalicio del Libertador y 190 de la batalla naval. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadano diputado Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Bolivariana y demás diputados integrantes de la Asamblea Nacional. Ciudadano Teniente Coronel Francisco Arias Cárdenas, gobernador del Estado Bolivariano del Zulia. Excelentísimos embajadores de países amigos acreditados en la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadana doctora Cilia Flores, primera dama combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadana almiranta en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas, ministra del Poder Popular para la Defensa, y demás ministras y ministros integrantes del Gabinete Ejecutivo. Ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, comandante estratégico operacional, y oficiales, generales y almirantes integrantes del alto mando militar. Distinguido contraalmirante Carlos Duque Ramos, comandante general de la Marina de Guerra Revolucionaria de la República de Cuba. Ciudadano vicealmirante Edgar Aristides Reyes Márquez, comandante de la Infantería de Marina y presidente del Comité para la Celebración de los Actos Conmemorativos al Día de la Armada. Ciudadanos oficiales, generales y almirantes. Ciudadanos oficiales, almirantes, excomandantes generales de la Armada Bolivariana. Distinguidos oficiales, agregados de defensa, militares, navales y aéreos, acreditados a las embajadas de países amigos en la República Bolivariana de Venezuela, ciudadanos oficiales superiores, oficiales subalternos, tropa profesional, cadetes, tropa alistada de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Señorita Roisbelis Peinado, medallista, campeona mundial de pista y cambo celebrado en Ucrania y cual obtuvo una marca mundial de 4 metros 25. Distinguidas autoridades civiles y militares del Estado Zulia, apreciados familiares, amigos de la Armada, especialmente invitados a este acto, distinguidos periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, fotógrafos, pueblo bolivariano,
revolucionario y chavista del Estado Zulia. Señoras y señores, amigos todos. ¡Adiscre! ¡Sí! Aquella mañana, la del 24 de julio de 1823, la brisa del lago de Maracaibo balanceaba la escuadra republicana preparada en línea de batalla para hacer frente a la Armada Española. Temprano roló el viento al noroeste, brisa suave, aguas tranquilas que no obstante presagiaban la tormenta. Como narran algunos autores o como proclaman los anónimos creadores de leyendas, antes o en el preciso instante que antecede a un acto sublime, el tiempo parece detenerse. Sin embargo, la historia no podía frenarse, pues poderosos y tremendos eventos libertarios habían llevado a esas escuadras hacia su destino final. Por el mediodía, barruntaba olor a pólvora, abordajes y fuego, pero también se presentían aires de libertad. Hoy, las mujeres y hombres de mar nos llenamos de orgullo, imaginándonos a los capitanes y tripulaciones de los bergantines Independiente, Fama, Marte, Confianza y Gran Bolívar, mirando de frente al peligro, al combate y a la gloria. Otros buques, como las goletas patriotas Emprendedora y Chiti, ansiaban la lucha y pasar a la historia en medio de nubes de color rojo, de sol deslumbrante, el tronar de las baterías y entre recias voces de mando. Y al frente de las fuerzas de tarea, el almirante José Prudencio Padilla, arengando a las tripulaciones delante de sus ojos, el destino, hacia la proa, la dignidad. Pero sobre todo, esos héroes pensaban en el amor a la patria. Como las ondas del lago que chocaban contra los cascos de los buques, pronto se desencadenaría la lucha entre dos modelos. Sobre las olas del lago se entrelazarían en combate épico el decadente Imperio Español contra la joven República. La reacción contra la libertad y el triunfo sobre el despotismo, parafraseando al abogado patriota Juan Germán Rossi. En solo 2 horas de intenso combate culminó la batalla, la cual permitió al cabo de muy poco tiempo la expulsión definitiva de las fuerzas españolas de Venezuela. En pocas palabras, un combate naval heroico y al mismo tiempo una acción de armas eficiente. Hoy, a 190 años del triunfo de la Armada Patriota en la batalla naval del lago de Maracaibo y conmemorando los 230 años del natalicio del libertador Simón Bolívar, recordemos con orgullo al padre de la patria y a aquellos marinos heroicos que lograron tal hazaña. Entonces, a través del espejo de la historia, admiremos esta gesta, no solo por la magnífica expresión del valor militar que representó, sino también por la eficiencia con que fue logrado el triunfo. Es decir, el almirante Padilla, el negro Padilla, consiguió esta victoria haciendo un uso óptimo de los recursos con que contaba. En pocas palabras, el plan de combate fue ejecutado de tal manera que la escuadra maniobró en el momento preciso y abrió fuego cuando las condiciones tácticas así lo indicaban, utilizando de la manera más racional posible los recursos disponibles y así convertir ese hecho de armas en un enfrentamiento rápido y letal. Entonces hoy, cuando hablamos del heroísmo y la eficiencia de los combatientes del lago, recordamos con fervor la consigna que nos legó el comandante eterno Hugo Chávez: eficiencia o nada. ¿Y qué pasó a las manos seguras de nuestro presidente constitucional y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moro? En este día de efemérides gloriosas, el lema eficiencia
o nada está más vigente que nunca, pues es una consigna orgánica, es un emblema vinculante que definitivamente será el disparador para la plena y absoluta aplicación del Plan de la Patria 2013-2019 y la consecuente obtención de los 5 objetivos históricos contenidos en él. En este sentido, ser eficientes en el diseño y ejecución de nuestras políticas de defensa es una cuestión existencial, sobre todo en el actual contexto geopolítico dominado por una especie de jobesianismo imperial, donde un conglomerado de intereses militares y financieros, liderados por una sola nación, pretenden imponer la razón de la fuerza y la depredación en todo el planeta sobre las ideas sublimes, las ideas cristianas, las ideas bolivarianas y chavistas de soberanía y redención de los pueblos. Por tal motivo, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Armada Bolivariana debe seguir manteniendo la ruta ascendente de su apresto operacional y por ende de su cohesión combativa para custodiar el más remoto rincón de la patria, es decir, hasta el último rincón donde se respire la venezolaneidad. Por ello, es imperativo concretar el objetivo nacional 3.3 que exige ampliar y conformar el poderío militar para la defensa de la patria y en orden lógico implementar el objetivo estratégico 3.3.1 que demanda fortalecer la industria militar venezolana. Para cumplir estos objetivos, Venezuela pronto va a seguir aumentando su flota mercante petrolera y la Armada seguirá fortaleciéndose a corto y mediano plazo con la adquisición de nuevos sistemas de armas. En este punto es muy necesario acotar que fomentaremos hasta el máximo la transferencia tecnológica en cada fase de la dotación para nuestro componente. A la luz de los objetivos patrióticos descritos anteriormente, se hace evidente que debemos potenciar al máximo nuestro poder acuático, entendido como la supatoria entre el poder naval representado en su Armada Bolivariana y el poder marítimo representado por nuestra flota mercante, nuestra flota pesquera, nuestra flota deportiva, nuestras obras portuarias, nuestros diques y astilleros. Es así como el poder acuático se convierte en una variable estratégica, ya que la República Bolivariana de Venezuela cuenta con más de 530.000 kilómetros cuadrados de mar territorial y zona económica exclusiva, lo cual representa más de un 50% de la superficie continental y además contiene en su territorio grandes reservas de recursos bióticos y abióticos, una gran riqueza humana, las mayores reservas probadas de petróleos del mundo, además de inmensas reservas de agua dulce, de gas, metales preciosos y recursos pesqueros. De allí que nuestra patria sea vista como presa por los poderes depredadores del capitalismo global, que está experimentando con formas de intervencionismo heterodoxas, como las llamados golpes suaves, analizados por el periodista francés Thierry Meyssan, quien desarrolló a través de su análisis de golpes de Estado en distintos puntos del planeta una teoría golpista alejada del dogma clásico. Es decir, como laboratorios de inteligencia plantean formas más sutiles para disolver gobiernos legítimos, introduciendo perturbaciones sobre la psicología social de las naciones y de este modo provocar la guerra civil, el caos político y una posterior intervención militar. No obstante, ante este majestuoso escenario de gloria naval, ante el pueblo venezolano y bajo el manto protector de Dios y del legado de nuestro comandante supremo, les aseguro que todo el velamen está desplegado y que nuestro corazón de patria conforma un inquebrantable escudo de acero donde se estrellarán
cualesquiera sean los intentos de sedición, sean golpes suaves o fuertes, no nos importa, pues, están condenados al fracaso, ya que aquí está una fuerza unida, una armada poderosa, hoy más que nunca, fortalecida y tecnológicamente preparada, gracias al pensamiento estratégico del comandante eterno Hugo Chávez y bajo el mando firme del presidente Nicolás Maduro, nuestro comandante en jefe. En este magnífico escenario, donde hace 190 años ardían buques, los cañones tronaban y la República se llenaba de laureles, verán una muestra de nuestro poderío naval para que Venezuela entera y el mundo tengan una idea de las capacidades de la Armada y su apresto operacional que está al servicio del pueblo y que responderá con fortaleza y contundencia a cualquier aventura que pretenda vulnerar nuestra sagrada soberanía. Venezuela se respeta y para eso fortalecemos nuestro poderío naval, pues al débil no lo respeta nadie. No somos una nación agresora, somos un país de la paz, como la historia lo demuestra, pero cualquier intento de ataque a Venezuela estará condenado al más desastroso fracaso, pues imitaremos al almirante Padilla, quien echó a pique a las naves del Imperio Español aquí mismo hace 190 años. Hoy, más que nunca, nos acompaña el amor a la patria, la moral y el ánimo de servir y proteger a nuestro pueblo. En la República Bolivariana de Venezuela ya no existe la diferencia civil y la diferencia militar, pues gracias al gran estratega que fue el comandante Hugo Chávez, la unidad indisoluble cívico-militar es una realidad. El pueblo venezolano es un pueblo honrado, que ama a su patria y que es rebelde ante la opresión y que no tolerará ninguna clase de tutelaje neocolonial. Es por ello que hoy todo ciudadano es un soldado, todo soldado un marinero, que no temerá a ningún reto ni a ningún peligro que planteen los enemigos, y sobre todo este soldado ciudadano ha aprendido a organizarse y plantar la cara y buscar soluciones ante los problemas que naturalmente existen en una sociedad en plena expansión demográfica, económica y sociopolítica. El pueblo venezolano escuchó el llamado de Chávez a la organización popular y a la organización comunal, y sobre todo está dispuesto a abordar un moderno buque de guerra de la Armada Bolivariana o a desplegarse en peñeros para defender nuestras costas. No importa la asimetría en el combate, pues la historia de la guerra demuestra que muchas veces la audacia en el combate es decisiva para hacer morder el polvo de la derrota a un enemigo supuestamente más poderoso. De acuerdo a lo anterior, los invito a recordar la audacia de los llaneros venezolanos a caballo atacando barcos españoles, o al mismo libertador Simón Bolívar abordando el bergantín Intrépido en la batalla de los Frailes. El eco remoto de las baterías patriotas en pleno combate del lago de Maracaibo nos llega a través de la brisa. Oigamos esas repercusiones del pasado como voces que nos recuerdan constantemente que el amor a la patria lo puede todo y que la Armada Bolivariana, junto al pueblo organizado, jamás hincará la rodilla ante una agresión extranjera. Rindamos pues hoy, a 190 años de la batalla naval del lago de Maracaibo, honores al libertador Simón Bolívar en su natalicio, al almirante Padilla y a la heroica tripulación de la escuadra republicana, y enfaticemos una vez más que el pueblo venezolano contará por siempre con una poderosa armada dispuesta y preparada para el combate en defensa de los más altos intereses de la patria. ¡Ay, comandante! Allá en el horizonte, hoy en nuestros corazones,
Hoy te recordamos, comandante Chávez, soldado de la luz y de las causas justas, tu mano firme en el timón y tu recia voz de mando seguirán guiando a nuestra nación hacia puerto seguro, hacia un destino donde reine la verdad, la justicia y el amor. Por eso, tu nobleza, tu humildad y perseverancia serán las coordenadas básicas en la carta de navegación de esta gran nave, de esta gran patria que se llama Venezuela. ¡Que viva Chávez! Finalmente, quiero agradecer a los poderes públicos nacionales del Estado, al gobernador Francisco Arias Cárdenas, a todas las instituciones nacionales y regionales del Estado venezolano y, por supuesto, al glorioso pueblo del Zulia, con quien hoy saldamos una deuda de 10 años de no haber podido venir a desfilar en estas aguas. Quienes colaboraron inagotablemente en la materialización de estas actividades conmemorativas, nuestro bravo Zulú, con las cuales hoy rendimos honores a las heroicas acciones que consolidaron definitivamente la independencia de nuestra patria. ¡Feliz cumpleaños, padre Bolívar! ¡Feliz cumpleaños, Armada, amada mía! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Padilla! ¡Que viva la Armada de la República Bolivariana de Venezuela! ¡Que viva Hugo Chávez! ¡Y que viva por siempre el bravo pueblo venezolano! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! Señoras y señores, buenas tardes. Muy elocuentes palabras y sentidas palabras por parte del comandante de la Armada Bolivariana, el almirante Pinto Blanco. ¡Atención! En la tribuna presidencial al presidente de la Asamblea Nacional y en este momento al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Y por supuesto, lo que ha sido este despliegue de mensajes dirigidos a todos los venezolanos con motivo de estas celebraciones. Es importante mencionar que este despliegue, como lo hemos informado en reiteradas oportunidades, se está rindiendo también honor en esta importante fecha con respecto al natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar. Suman 230 años, un día como hoy, hace 230 años nació nuestro insigne libertador, el libertador de Venezuela. ¡De frente! ¡Mar! La agrupación de parada es una representación digna de la Armada Bolivariana, comandada por el contraalmirante Ruiz Miguel de Sousa Pedro, descendiente de ese pasado heroico que presenta actualmente una visión orientada en hacer de nuestra institución una organización ejemplar, convertirla en una de las mejores del continente, capaz de operar eficaz y efectivamente, y proyectar el poder naval en sus espacios de actuación. Caribe, Atlántico y Fluvial, a los fines de garantizar la seguridad y defensa de la nación. Hay momentos en la historia de las naciones que dejan honda huella, por lo cual son hitos trascendentales que inspiran. Sirven de norte y afianzan el espíritu de los hombres. La batalla naval del lago de Maracaibo es el manantial que fluye en cada integrante de la Armada de la República Bolivariana de Venezuela, que le recuerda el firme compromiso de preservar y defender el legado más preciado que hemos recibido de nuestros próceres, la independencia. La contundencia de los hechos dieron al traste esta realidad con fervor patriótico y libertario. Y así, el 24 de julio de 1823, la escuadra colombiana obtuvo una victoria sobre la realista. El general José Padilla utilizó diferentes tácticas de combate. Ante ustedes se realizará una dramatización de este determinante capítulo de la historia venezolana, presentada por un grupo de cadetes de la Academia Militar de la Armada Bolivariana, donde los próceres navales que participaron en esta gloriosa batalla cristalizan la capitulación de las fuerzas realistas. Si Morales no capitula, ¡monda! Es hora. Pongámosle un fin. Firmaremos la capitulación y dejémonos de todo ello. ¡Calma, canario!
Esto no debe tomarse a la ligera. Nuestra victoria el 24 de julio representa el fin de la presencia española en nuestro territorio y nos lleva rumbo a nuestra independencia absoluta y nos da nuestra soberanía. Este ha sido el triunfo más grande de nuestra Armada. Nuestros marinos son verdaderos héroes y en la historia este inmenso lago quedará como aquel donde la patria volverá a ser nuestra. Aceptamos el fin. No veo la hora de marcharnos a España. Creo que hemos pasado demasiado como para continuar. Maracaibo es recuperada por las armas de Colombia. Al fin está ya terminada la campaña del Zulia. Después de 11 meses de sacrificio y constancia en los cuales hemos tenido que superar reveses y desgracias. El Supremo Poder Ejecutivo, satisfecho por las razones y circunstancias que han influido en nuestros jefes para convenir en ella y animado de los deseos más eminentes por el honor y la gloria de la República, la han aprobado absolutamente. Esta es la prueba de nuestra independencia. En esta dramatización observamos la personificación de nuestra audaz y guerrera Ana María Campos, quien negándose a sí misma y gracias a su fervor, pasión y valentía, permitió concretar de manera contundente la firma de la capitulación. Señoras y señores, pueblo de Venezuela y del mundo, Maracaibo, capital de la República Bolivariana de Venezuela, por el día de hoy se da inicio al desfile naval. Con gran orgullo bolivariano, la tripulación de la Armada Bolivariana que ha surcado nuestras aguas gloriosas desde su creación hasta nuestros días, garantizando la independencia, la soberanía y la integridad de los espacios acuáticos de la... celebra hoy su día y de esta manera reafirma su compromiso por mantener los valores superiores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que son legado del comandante supremo y eterno Hugo Chávez, subordinada siempre al servicio del pueblo soberano, su defensa, garantía de futuro para las nuevas generaciones. Todo esto consciente de que Venezuela cuenta con un ambiente marino de vital importancia para el país, que ha requerido un tratamiento especial en el diseño de políticas públicas para promover desde la protección de su ambiente hasta la seguridad y defensa de la nación. Su 130º aniversario del natalicio del libertador Simón Bolívar. 190º aniversario de la gloriosa batalla naval del lago de Maracaibo y día de la Armada Bolivariana. Como homenaje al comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Con paso firme, desfilan ante ustedes, resumiendo la gloria y la fuerza de la libertad, la escolta de bandera, la bandera de la patria, el estandarte de la Armada Bolivariana, llevados con paso firme y al sonido marcial de la gran banda marcial, representando la tradición de lucha y de esfuerzo de la Armada Bolivariana en su lugar para sembrar la libertad donde antes reinaba la tiranía. Manda el desfile terrestre el comandante Giuseppe Alessandrino Cimadrilla, comandante de la primera brigada de infantería de Marina. Se presenta en este escenario marítimo la agrupación histórica. Esta representación, nuestra Armada Bolivariana, hace honor a los hombres y mujeres de mar que lucharon y dieron su vida al mando de nuestros próceres, manteniendo viva los más sagrados valores patrios.
que son baluarte de nuestra nacionalidad y garantías ciudadanas, originarios de nuestra Armada Emancipadora e Integradora, el libertador Simón Bolívar, que su inigualable deseo de igualdad y justicia tomó las armas, se enfrentó a un imperio e inundó la libertad del continente. Agrupación histórica de la infantería bolivariana. Nuestros infantes de marina son orgullosamente herederos de la resistencia revolucionaria y patriótica del carupanazo y el porteñazo. Por ello, tienen el compromiso de mantenerse adiestrados y capacitados para ejecutar operaciones anfibias y especiales para la defensa de la soberanía nacional y la consolidación de una sólida e irreversible independencia total de nuestra patria socialista. Seguidamente, flamea ante nosotros el bosque de estandartes de la Armada Bolivariana, que representado con sus diferentes unidades, son símbolos de lazo integrador de los comandos acantonados a lo largo y ancho del territorio nacional y vinculados a los espacios acuáticos jurisdiccionales de Venezuela. Gallardos, en ofrenda a los héroes que dejaron su vida en las aguas jurisdiccionales de nuestro país, luego de aquellas batallas, los oficiales empuñan sus astas con marcialidad y donaire, flameando los estandartes de las diferentes unidades de la Armada Bolivariana. Bandea los efectos del marullo nuestro imponente lago de Maracaibo, rompiendo las olas, la lancha guardacostas Alfa Bravo San Carlos Limagol Cuadro 1, junto a los botes de las comunas pesqueras de Maracaibo. Parte del Sistema Integrado de Defensa Naval y de la Guerra de Resistencia, portando sobre su cubierta a la patrona y guía del marino, la Beatísima Virgen María, bajo la vocación de Nuestra Señora del Valle, patrona de los marinos venezolanos, y de la Virgen de Chiquinquirá, patrona de los zulianos. Estas vírgenes iluminan nuestra derrota, nos señalan el rumbo seguro y nos acompañan en la inmensidad de nuestras aguas. Acompañados por el férrico Quibacoa, guardián ecológico del lago, unidad recuperada para convertirse en la vanguardia de una flota de 12 embarcaciones que en la actualidad se construyen en China por encargo de la estatal petrolera como preámbulo del sistema de transporte lacustre. Seguidamente, el Instituto Autónomo de Policía del municipio de San Francisco, conformada en esta oportunidad con un equipo de patrullaje de 3 lanchas rápidas, 3 botes tipo peñero y 3 motos acuáticas. Le acompañan una representación de peñeros, organización que sirve de apoyo en la ejecución de las operaciones navales con el fin de asegurar la defensa en los espacios acuáticos. Se presenta la Marina Popular del País Azul de Hugo Chávez. Atendiendo el llamado de la patria, se presentan los hombres y mujeres de la patria, que encierran en sus filas a los trabajadores del sector pesquero, naviero, portuario, marítimo, de la industria naval, armadores, que se integran como una estructura política que actuará en la defensa integral de la nación, firme en el desarrollo del poder marítimo. Los peñeros son buques al servicio del poder marítimo nacional, donde la Armada Bolivariana, indeclinable en la defensa e integridad de la soberanía, unida a su pueblo en solidario despliegue de acciones hacia el logro de esenciales y vitales aspiraciones, se encuentra con la sociedad civil construyendo el país que todos queremos. Se presenta el bloque de la Reserva Naval, constituido por todos los hombres venezolanos y venezolanas mayores de edad que hayan cumplido con el servicio militar en la Armada Bolivariana. Son magnánimos soldados de la Revolución, que se incorporan a las unidades de reserva o a los cuerpos combatientes, quienes constantemente se reentrenan en las artes y ciencias navales para complementar y elevar el apresto operacional de todas las unidades de la Armada Bolivariana. Integra la Fuerza de Tarea Naval, Comandante Supremo Hugo Chávez, la Milicia Bolivariana de Empleo Naval. Estos son venezolanas y venezolanos adiestrados y entrenados para estar en capacidad de ejecutar acciones en apoyo a operaciones navales, fluviales,
terrestres, especiales de defensa de costa, de policía y contribución de mantenimiento del orden interno. El comando de guardacostas de la Armada Bolivariana dice presente en el paseo del lago de Maracaibo con sus lanchas de intersección rápida, escoltando al buque de la República Federativa de Brasil, Papa 60, patrullero Braquí. La Armada Bolivariana se enorgullece de contar con la presencia de este buque patrullero, el cual se une a esta demostración naval con la finalidad de estrechar lazos de amistad. En sus señales de semáforo y destellos expresan la consigna: Chávez vive, la lucha sigue. Este patrullero participa en este desfile con la finalidad de estrechar lazos de amistad en conmemoración del 230º aniversario del natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar. 190º aniversario de la gloriosa batalla naval del lago de Maracaibo y día de la Armada Bolivariana. Este navío es el segundo en ostentar el nombre de Braquí, que tiene origen en el Tepuy guaraní, en homenaje a un árbol de gran porte existente en la selva atlántica. Su misión principal es la de aproximación y fondos en áreas litorales, lacustres y fluviales. Adicionalmente, cuenta con capacidades para salvaguarda en la mar y apoyos sociales. De igual manera, se une a esta gran fuerza naval combinada el buque escuela Carlos Manuel de Céspedes, de la Armada de la República de Cuba. Por primera vez en la historia, un buque de esta hermana república surca el lago de Maracaibo para participar en un desfile naval. Y es en Venezuela donde día a día los marinos de la Armada Bolivariana forjan nuevos horizontes con las naciones amigas para conmemorar y enarbolar estas fechas cargadas de victoria, valentía, patriotismo e independencia absoluta. El buque escuela Carlos Manuel de Céspedes fue construido en astilleros de la antigua Unión Soviética. Cumplió misiones como buque desmagnetizador de la Marina de Guerra Revolucionaria. La Armada Bolivariana, consciente de la siempre presente necesidad operacional de explorar continuamente los espacios marítimos jurisdiccionales de Venezuela y por ende de mantener y mejorar sus capacidades para resguardar los recursos, presenta el remolcador de altura Francisco de Miranda, Romeo Alfa 11, buque fabricado en la compañía y diques astilleros nacionales Bianca, con mano de obra venezolana. Este buque opera en coordinación con PDVSA para materializar y consolidar los proyectos Costa Afuera, Gran Mariscal de Ayacucho y Urdaneta. Sus características marineras y diversidad de equipos le atribuyen importante capacidad de salvaguarda y seguridad en la vida en la mar. En su cubierta de popa se observan equipos y materiales para el control de derrames de hidrocarburos. Le acompaña en formación el transporte clase Capana, Tango 61, buque de desembarco anfibio, el cual lleva en su cubierta de tanques, equipos y maquinaria para realizar ayudas humanitarias. Estas unidades también están en capacidad para efectuar apoyo humanitario en caso de emergencias causadas por fenómenos naturales tales como terremotos, huracanes e inundaciones, evidenciadas en el desborde del río El Limón y el deslave de Vargas, y en el terremoto de Haití. Garantes, sinidosos de la soberanía nacional y de la vida en la mar, surcan las aguas para iniciar su pasaje, una representación de los patrulleros guardacostas de la Armada Bolivariana. Unidades desplegadas a lo largo y ancho de las costas del territorio nacional, cuyas cualidades particulares le permiten ejercer acciones contundentes, tanto de combate como de guardacostas y policía marítima. En esta ocasión, los patrulleros guardacostas Alcatraz, Albatros, Gavión, Ciarrán, Cormorán, Negrón, Bagaza y Cerreta son algunas de las unidades que hacen la demostración de un desplazamiento de despliegue rápido en formación típica de las evoluciones propias
de los buques de guerra en la mar para su desplazamiento a las zonas de patrullaje y combate. Los patrulleros adscritos al comando de guardacostas son unidades desplegadas a lo largo de las costas venezolanas, teniendo como misión efectuar operaciones de salvaguarda naval, combatir la piratería, narcotráfico y la contravención de las leyes nacionales e internacionales. Instituto de Formación de la Armada Bolivariana. Se acerca a la tribuna presidencial con desplazamiento gallardo y firme la agrupación de los jóvenes cadetes integrantes de la Academia de Formación Militar Naval de la Armada Bolivariana. Bajo la tutela de la Universidad Militar Bolivariana. Un sueño de nuestro comandante supremo hecho realidad. Guiando el desplazamiento de los hombres y mujeres de mar en tierra, se observa al tambor mayor, seguido de la gran banda de guerra de la Academia Militar de la Armada Bolivariana. La banda de guerra tiene sus orígenes en la antigüedad, siendo su función primordial la de elevar la moral, el espíritu guerrero y de cuerpo de los soldados en el frente de batalla, guiándolos con paso firme y constante hacia la gloria y hacia la victoria siempre. Se presenta el bloque de las Academias Militares de la Armada Bolivariana, pertenecientes a la Universidad Militar Bolivariana. Comanda esta unidad el capitán de fragata José Alcides Cáceres Sánchez. Con actitud gallarda y decidida, desde su patrulla naval revolucionario, las damas y caballeros de mar que integran el curso naval comandado por el capitán de corbeta, Vicente Chacón. Guardia Marina de la Academia Militar de la Armada Bolivariana y de la Academia Técnica Militar Núcleo Armada se encuentran ya en su última etapa de formación, ratificando con su compromiso el cual será más fuerte con un pueblo soberano y revolucionario de Venezuela, la patria de Bolívar, la patria de Chávez. Una vez culminado su ciclo de formación militar naval, comenzarán su nuevo rol como oficiales navales y revolucionarios, con el grado de alférez de navío, de comando y técnico. Aproximan con norte franco hacia la tribuna de honor, gallardos y orgullosos, los hombres y mujeres herederos de la gloria de nuestros próceres navales, los cadetes integrantes del curso general de la Academia Militar de la Armada Bolivariana y de la Academia Técnica Militar Bolivariana, Núcleo Armada, alma mater del marino de guerra venezolano, Crisol, donde se forjan los líderes del mar. Con la majestuosidad que puede producir en superficie el arma silente, y aproxima al canal de navegación del lago de Maracaibo el submarino Sábalo, Sierra 31. Unidad de combate que posee entre sus características la capacidad de lanzar hasta 14 torpedos de 533 milímetros. Que le permiten ejecutar operaciones y ataque al tráfico marítimo enemigo. Defensa contra fuerzas enemigas invasoras como portaaviones, buques misilísticos y buques de desembarco de tropas. Como parte de las tareas operacionales, se une a los buques oceánicos de vigilancia litoral, con la finalidad de explorar y proteger la zona económica exclusiva. Tráfico marítimo, defensa de intereses estratégicos. Debiéndose resaltar que las operaciones de exploración implican la búsqueda, patrullaje, vigilancia y reconocimiento, así como la obtención de información como parte de los procesos de generación de inteligencia operacional, y entre sus capacidades está la de efectuar la guerra antisubmarina. A 190 años de aquel 24 de julio, glorioso para nuestra amada tierra de valientes y aguerridos soldados de ese tiempo, nos sentimos plena y totalmente identificados con aquellos que supieron trazar un camino en medio de la tiniebla y la oscuridad de una colonia esclavizada y pobre, con aquellos hombres y mujeres que, superiores a sus propias fuerzas y soportando las más grandes penurias, echaron por delante su fe en la libertad y nos dieron una nación soberana. Hoy, al cumplirse un nuevo aniversario, surcando nuestro mar territorial, se
aproxima el patrullero oceánico Guayquerí, Papa Oscar 11, en versión antisubmarina, los cuales están equipados con sistemas para detección y seguimiento de submarinos, así como para efectuar un ataque con torpedo. Tanto buques como medios aeronavales con capacidades para la guerra antisubmarina, la amenaza a través de la cual la potencia imperialista pretende actuar en territorio continental será neutralizada. Evitar una acción simultánea. Ante una amenaza de superficie, se destaca una unidad de acción de superficie conformada por unidades tipo patrulleros de combate vigilístico, Papa Charlie 12. Se realiza apertura de compuerta y encendido de turbina, simulando el lanzamiento de un misil Otomar MK-2. Vigilan y buque subsónico, superficie a superficie, que responde a todas las actuales de guerra. Mide 4.46 metros, con una cabeza de radar de búsqueda y una cabeza de guerra donde van 240 kilos de explosivos. El cuerpo generador e impulsor y una turbina cuentan con más de 2 aceleradores. Hoy, al cumplirse un nuevo aniversario del 24 de julio, lo que él significa como fecha genética de la liberación nacional, sigue siendo la efeméride estelar, el ideal de la patria buena que los venezolanos de ese tiempo debemos alzar como emblema. Al compás de la marcha de los blindados, patria, patria querida, hace presencia la Escuela de Grumete, comandada por el capitán de navío, Ángel, fue creada el 17 de febrero. 46, bajo la dirección del capitán de navío Rafael Rosales Álvarez, siendo el segundo instituto de formación educativo más antiguo después de la Academia Militar de la Armada Bolivariana. Desde sus inicios se ha erigido como un instituto que proporciona a sus grumetes una formación integral militar y científico-humanística, creando y desarrollando además todas las virtudes militares, basado en el espíritu de la ley, el honor y la propia convicción para lograr el equilibrio del hombre en su doble condición de futuro integrante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Disciplina, ley y orden. Se presenta hoy 24 de julio y se presente la Escuela de Policía Naval, comandada por el capitán de navío Rafael Ernesto Centeno Oramas, director del astillero constructor de los bastiones de la disciplina, ley y orden. En 1952 fue fundada la primera unidad de policía naval, con la finalidad de realizar funciones de patrullaje en las guarniciones y salvaguardar la disciplina, la ley y el orden del personal franco de servicio. Pecho erguido, cara al alto, orgullosos, comanda el capitán de fragata Fernán Ruiz Torres. Se presenta el Cuerpo de Ingenieros de la Armada Bolivariana, unidad con un espíritu que anima la defensa y el desarrollo de los intereses marítimos nacionales. Se ubica en el grado de conciencia e identidad acuática alcanzado por el país. En esta perspectiva, cualquier división de esfuerzo institucional por contribuir con el desarrollo nacional exige necesariamente contar con un buen cimiento de conciencia marítima nacional. Actitud más activa que pasiva por parte de la población y con mayor razón de la población estrechamente vinculada con el ámbito acuático. Honrando la memoria de nuestros próceres y ancestros aborígenes de la patria, Venezuela distinguió con sus nombres a las más modernas naves de la escuadra y guardacostas. Estas unidades de reciente construcción se presentan ante ustedes surcando la del canal de navegación de la son los patrulleros oceánicos Yecuana, Papa Oscar 13, Cariña, Papa Oscar 14, los cuales se desplazan en un dispositivo denominado formación por divisiones, la cual consiste en columnas de buques y
son acompañados por los buques de vigilancia litoral Guaycamacuto, Go Charlie 21, Yavire, Go Charlie 22 y Naiguatá, Go Charlie 23. Ejecutando un simulacro de ablandamiento de costa en apoyo a las fuerzas de desembarco en el área del objetivo anfibio, dispara cada una salva en forma simultánea con su cañón 76-72 milímetros, ubicado en la proa de estos buques. Las unidades mantienen una distancia de 100 yardas entre ellas y una velocidad de 12 nudos, o demostración de coordinación y precisión en maniobras. Los buques ejecutarán una orden de mando giro babor 9, que no es más que un giro de 90 grados hacia el costado de babor, lo que implica que al mismo tiempo todos los buques de esa división cambiarán de rumbo en dirección perpendicular al que traen originalmente. Esta maniobra es utilizada para evadir una acción submarina o prepararse para efectuar un ataque a una amenaza aérea. Para ello, se requiere de una elevada precisión y dominio. Venezuela vive hoy un indetenible proceso de cambios, transformaciones y revoluciones en todos los órdenes de la vida social, constitucional y legal, tratando de construir un modelo económico productivo que supera el capitalismo devastador neoliberal y cree las condiciones materiales para una nueva sociedad socialista bolivariana. 24 de julio, aquella hazaña desarrollada entre 1810 y 1830 permitió en pleno desarrollo de 6 naciones liberadas de la independencia colonial. Este ha sido el más singular desempeño de los venezolanos, el estar a la exigente altura de los retos que tenemos planteados. Guerrilleros en la mar, los pequeños combatientes de clase Constitución dicen presente en este majestuoso desfile naval para demostrar su capacidad operativa. Estas unidades cuentan con un equipamiento para el combate naval como lo es el cañón 76-72 milímetros, empleado para el ablandamiento de costa, fuego de apoyo a pedido, fuego antiaéreo y fuego de superficie. Comandos de mar. Observamos frente a la tribuna de honor 6 comandos incursores, hombres y mujeres organizados, equipados y entrenados rigurosamente en técnicas de combate, sobrevivencia, inserción y extracción por medios terrestres, acuáticos y aéreos, con el fin de conducir operaciones de incursión y de reconocimiento de puntos de área y de ruta de búsqueda y adquisición de blancos de alta prioridad estratégica. Estos hombres están entrenados para localización y destrucción de blancos, neutralización y rescate de rehenes, apoyo humanitario e inteligencia, fin de alcanzar los objetivos de la Armada Bolivariana, así como los de la Nación, cuando el uso de las fuerzas convencionales es inapropiado. Una vez tomada la cabecera de playa, los comandos vuelven a la mar para ser evacuados por los métodos de blindamiento de nuestros MI-17. Unidades al trote de la Armada Bolivariana. Se tumba el paseo de la vereda del lago al paso vivo y enérgico de las unidades al trote de la Armada Bolivariana, conformado por unidades militares capacitadas, entrenadas para cumplir operaciones, misiones no convencionales. Observamos al batallón de operaciones especiales, capitán de corbeta Henry Liloy García. Con paso firme y aguerrido y seguro, el batallón de operaciones especiales, capitán de corbeta Henry Liloy García, comandado por el capitán de fragata Luis de la Sota Quiroga. Vista sagaz, impacto, fulminante. Mayor reconocimiento anfibio, capitán de navío Rafael Francisco Rodríguez, comandado por el capitán de fragata Ángel Rivero García. Están allí, giro, velocidad y sorpresa. Con paso
firme y decidido se presenta el batallón de zapadores de Cacique Guaycaipuro, comandado por el capitán de fragata Franklin Barco Anares. Zapadores llegan donde los demás. Desfila en el Paseo del Lago el transporte Alfa Bravo Guajira, Tango 63, el cual debe su nombre a la vasta península ubicada al occidente del país. Estos buques dan inicio a un asalto anfibio luego de la fase de planificación, de ensayo y tránsito hacia el área del objetivo anfibio. Proceden al fuego de apoyo sobre blancos de oportunidad, utilizando para ello el montaje de artillería que tienen su proa. Estos blancos de oportunidad pueden ser blancos de área, piezas de artillería, columnas de tanques, entre otros. Su cañón de 40-70 milímetros tiene capacidad de batir blancos en la costa, que pueden impedir el avance de las tropas embarcadas al momento del desembarque. La acción de desembarco de tropas puede realizarse tanto de manera helitransportada como con medios de superficie. También se puede observar al transporte clase Capana, Alfa Bravo Los Llanos, Tango 64, cuyas características le permiten la capacidad de transportar en sus cubiertas el despliegue de medios anfibios de transporte de personal, como los vehículos Urutú Ecoeco 11, así como también un batallón de infantería de marina dispuesto para el embarque en los botes rápidos que integra la ola de desembarco que tomará el área del objetivo anfibio en su proyección del poder naval desde el mar hacia tierra. Todo esto para la defensa integral del territorio venezolano. Observamos las unidades de apoyo logístico como el transporte clase Los Frailes, Tango 91, y Los Testigos, Tango 92. Buques multipropósitos construidos en la República de Cuba. Estas nuevas unidades no solamente vienen a fortalecer el resguardo de la soberanía de nuestros espacios acuáticos, sino que también pueden ser empleados en labores humanitarias. Una vez efectuado el desembarco anfibio, los de Marina Bolivariana se presentan en el Paseo Vereda del Lago. La batalla del Lago de Maracaibo fue la operación decisiva en las campañas navales de la independencia librada el 24 de julio de 1823 entre la escuadra republicana dirigida por el general José Prudencio Padilla, comandante del tercer departamento de Marina y de las operaciones sobre Maracaibo, y la realista, comandada por el capitán de navío Ángel Laborde y Navarro. Abriendo su paso como punta de lanza de la Armada Bolivariana, una representación del batallón general Rafael Urdaneta, unidad adscrita a la infantería de Marina Bolivariana. Efectuado el desembarco anfibio, los batallones de la infantería de marina se presentan en el paseo de la vereda del lago, comandados por el capitán de fragata Ángel Coronel Ramírez. El batallón general Rafael Urdaneta es un cuerpo efectuado con una fuerza ligera, moderna y efectiva, que representa la situación anfibia y social, disponiendo un adecuado balance entre su poder de combate, su potencia, su soporte, precisión y movilidad. Lista para actuar a corto aviso, con una capacidad antiaérea y antitanque, correctamente organizada, equipada y adiestrada, y desplegada conforme a las regiones de defensa integral. Se presenta el batallón generalísimo Francisco de Miranda, al mando del capitán de fragata Nelson Callejas Montilla, como una unidad capaz de responder adecuadamente a los requerimientos de proyección del poder naval bajo la modalidad de una operación anfibia, ejecutar operaciones especiales y hacer una defensa de costa capaz de retardar la progresión de una fuerza de tarea anfibia extranjera sobre su eje de avance, contribuyendo a la defensa terrestre.
hombres y mujeres de la Fuerza de Mar y Tierra, jugándose un llamado anfibio para el cumplimiento de la misión sublime, llena de sacrificio y orientada siempre hacia el servicio incondicional de la patria. Batallón Contraalmirante Renato Belucci se presenta poniendo de manifiesto la lealtad a la Infantería de Marina. Es comandada por el capitán de fragata Rubén Corrales Camargo. Estos efectivos preparados y entrenados para desembarcar por medio aéreo y de superficie hacia cualquier costa, ejecutando asaltos, incursiones anfibias y operaciones detrás del horizonte, donde lo requiera el Estado venezolano. Efectuando salvas de cañón, como un saludo al Día de la Armada Bolivariana, observamos por el paseo del lago de Maracaibo el buque escuela Simón Bolívar, Bravo Eco 11. Hoy, 24 de julio del 2013, el pueblo de Venezuela y la Armada Bolivariana se enorgullece con la grata noticia que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Instituto de Patrimonio Cultural, ha declarado al embajador sin fronteras el buque escuela Simón Bolívar Bravo Eco 11 como bien de interés cultural de la República Bolivariana de Venezuela. Al llevar el nombre de nuestro libertador, Simón Bolívar, como símbolo de la política promotora de paz, surcan el lago de Maracaibo las lanchas pirañas Guardián 25. Con gran versatilidad, rapidez y capacidad de maniobra, se presentan las lanchas pirañas, tripuladas por los aguerridos combatientes de nuestra Infantería de Marina Bolivariana. Agrupaciones motorizadas de la Armada Bolivariana. Arma de los Fuegos Profundos. Defensores del suelo patrio. Representa a la agrupación motorizada de la Armada Bolivariana, comandada por el capitán de fragata Aslan Suleiman Gutiérrez. Defina el sistema Tiuna, orgullo venezolano en su versión transporte de personal, recuperador y soberano, para satisfacer la necesidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Equipo de reacción inmediata del batallón de vehículos anfibios General Simón Bolívar, Grupo TAM, comienza su desplazamiento por el paseo de la vereda del lago de Maracaibo. El equipo de reacción inmediata, conformado por el batallón de vehículos anfibios General Simón Bolívar, constituido por un equipo motorizado, un vehículo artillado Tiuna y un camión Estelle, con una patrulla equipada para el cumplimiento de la misión. Artillería de campaña. En este desfile y demostración dice presente el grupo de artillería de Infantería de Marina, vicealmirante Lino de Clemente. Su misión, proporcionar fuego de artillería a las unidades de maniobra de la Infantería de Marina Bolivariana con el fin de apoyar la ejecución de operaciones anfibias y especiales. Para ello, cuenta con el sistema Obús Otomelara de 105 milímetros y con el mortero Brand de 120 milímetros. A continuación, ruge los motores del sistema Urtú Eco 11, agrupación de tres escalones de batallón de vehículos anfibios de la Infantería de Marina, capitán de corbeta Miguel Ponce Lugo. Se desplaza por el paseo del lago como representación de la proyección del poder naval a tierra de la gloriosa Infantería de Marina Bolivariana. La misión es contribuir en el elemento de maniobra, proporcionar reconocimiento en profundidad, seguridad, vigilancia y transporte a la fuerza de desembarco durante una operación anfibia especial. La compañía que se presenta está compuesta por el sistema Urtú Eco 11, vehículo de transporte de personal con capacidad para transportar una escuadra de infantería de marina. En el lago de Maracaibo observamos al buque escuela Simón Bolívar Bravo Eco 11, efectuando un giro de 90 grados. Este buque, además de ser el buque insignia de la Armada Bolivariana, es expresión de las tradiciones de todas las damas y caballeros del mar. Y su faena a bordo, y ahora en adelante, estará guiada por la vela
que observaremos con el rostro del comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. Emplazamiento de la agrupación de parada. Histórico en búsqueda de las damas que se anotaron en la historia como la primera. Nos damos cuenta lo injusto que hemos sido al dejar a un lado el aporte de nuestro género en la construcción de esta gran nación que es Venezuela. Aquellas manifestaciones de valor aguerrido de mujeres indígenas como Urquía, Urimare y Apacuana fue doblegado por la imposición de un régimen colonial donde el rol de la mujer básicamente estaba restringido a las labores del hogar. La participación de la mujer en la guerra de independencia fue reconocida por el libertador Simón Bolívar casi desde el mismo instante que se produjo en 1813 y en su proclama de Trujillo el 22 de julio de 1813 dejó testimonio de ello. Es precisamente el libertador quien otorga acceso militar a mujeres cuya participación en la guerra de independencia sudamericana son íconos, ahora en tiempo de paz, de lucha por la libertad y de la no existencia del sexo débil. Manuela Sáenz a coronela y Juan Azurduy a teniente coronel. En esos inicios, su incorporación fue limitada, ya que solo ejercían puestos logísticos o administrativos, pero su perseverancia y la política de inclusión de la mujer en diferentes campos por el presidente Hugo Chávez la llevó al sitial que hoy ocupan en la conducción del país, Mujer Venezolana. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuenta con la primera mujer ministra del Poder Popular para la Defensa, almiranta en jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas. La Armada Bolivariana, en su afán de darle cumplimiento a los lineamientos estratégicos enunciados por nuestro comandante en jefe, trabaja activamente en el proceso de integración cívico-militar, pueblo Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como base fundamental del nuevo pensamiento militar venezolano, unión vital para la garantía de nuestra soberanía y la seguridad integral e independencia permanente de la nación. Al combate, valientes marinos, nada importa morir en la mar. Si se salva el honor militar, la patria y su noble destino. El marino de guerra venezolano está claro y con orgullo canta que seremos los primeros en dar la vida. ¡A la izquierda! ¡Descansen! ¡Arr! ¡Adiscre! ¡Sí! Marcha épica de las Fuerzas Navales. Letra Gabriel Torres Pulgar, música Ignacio Briceño. Interpretada bajo los acordes de la Gran Banda Marcial de la Armada Bolivariana, dirigida por el Sargento Supervisor Gerardo Mayora León. ¡Atención! ¡Fir! Thank you.
discreción. Participación de haber concluido el acto por el vicealmirante Pedro Manuel Pérez Rodríguez, segundo comandante de la Infantería de Marina Bolivariana y comandante de la Fuerza de Tarea Hugo Chávez. Atención, ¡fir! Al hombro, ¡ar! Vista la is, ¡quir! Una vez efectuado el desembarco en las aguas del lago de Maracaibo, el vicealmirante Pedro Manuel Pérez Rodríguez, segundo comandante de la Infantería de Marina Bolivariana y comandante de la Fuerza de Tarea Hugo Chávez, se dirige a la tribuna de honor a bordo de un vehículo LBPT-7 con la finalidad de informar al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana. Chávez vive. La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, le participo que el desfile naval con motivo de la celebración del 230º aniversario del natalicio del padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, del 190º aniversario de la gloriosa batalla naval del lago de Maracaibo y día de la Armada Bolivariana, en homenaje a nuestro comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, ha concluido. Muy bien, vicealmirante Pedro Pérez Rodríguez. Ahí está usted en su vehículo anfibio que ha funcionado perfectamente gracias a la labor de mantenimiento y de recuperación de la Revolución Bolivariana, de todos los equipos militares que heredó nuestra Fuerza Armada. Y allí detrás de usted, el rostro luminoso del gigante Hugo Chávez. Allí, recibiendo el buen viento para llevar por rumbo cierto a nuestro buque escuela Simón Bolívar, a nuestros jóvenes y a nuestra patria. Verdaderamente que son muchas las reflexiones que pasan por nuestra mente cuando uno ve este imponente desfile militar de nuestra Armada Bolivariana. Son tantos los recuerdos a nuestro comandante Hugo Chávez y tanto el compromiso de todos los venezolanos que se sienten patriotas, que aman nuestra historia y que reconocen en Hugo Chávez un ícono, una referencia ética, una referencia moral. Reconocen de nuestro comandante Hugo Chávez el hombre que dejó un proyecto para el siglo XXI, para una sociedad democrática, que logró a través de la constituyente plenipotenciaria y revolucionaria del 99, convertir el proyecto de Bolívar en un proyecto de patria libre, en un proyecto de república bolivariana. Tenemos que ir permanentemente al pensamiento, al sentimiento y a la orientación de Hugo Chávez si queremos estar preparados para enfrentar los retos de la historia presente, del desarrollo económico, social, cultural, educativo de nuestra patria, de la seguridad nacional de la República, de la seguridad ciudadana, del desarrollo de las libertades y la democracia venezolana, de la defensa de la democracia venezolana. Fíjense usted, mi querido vicealmirante, queridos compañeros de armas presentes, 24 de julio de 1823, prácticamente 2 años después y 1 mes de la batalla de Carabobo, ¿verdad? Y en la batalla de Carabobo, Bolívar creyó tener consolidada la victoria sobre el Imperio Español en tierra venezolana.
¿Qué hubiera pasado si los patriotas de entonces se confían que eso era exactamente así? Ajá, que los españoles se hubieran reconfigurado sus fuerzas y hubieran reconquistado sus posiciones. Pero no fue así. Y el lago de Maracaibo lo demuestra. Hace 190 años, las armas de la República se mantuvieron alertas frente a las amenazas de un imperio ya derrotado en tierra venezolana, pero que se negaba a entregarse. Fue necesaria la batalla del lago de Maracaibo y la capitulación. Qué bonito suena, ¿verdad? La capitulación del imperio español en tierras del Zulia, en tierra de Maracaibo, para que se fueran de aquí por fin, definitivamente. El imperio español que saqueó estas tierras durante 300 años, que exterminó. Imperio español de entonces, que exterminó a 100 millones de nuestros abuelos y abuelas indígenas del continente. Eso poco se dice, ¿verdad? Poco se dice. El genocidio indígena de América del siglo XVI, XVII, XVIII. Nos deja una gran enseñanza entonces esto. Y cuando creíamos ya con Junín, Ayacucho, ya completada la misión de consolidar la independencia, vinieron las intrigas, vinieron las divisiones. Las intrigas y las divisiones de las oligarquías de nuestros países. Y en 1830, la puñalada final sobre la espalda de la República y la división de Colombia y la traición de Páez, de Santander, de Juan José Flores y la traición de las oligarquías al proyecto de Bolívar, al proyecto de independencia y unión. Por eso yo le digo a usted, vicealmirante, y le digo a todo nuestro pueblo, no cantemos victoria jamás. Consolidemos todos los días de la vida de nuestra República, consolidemos la lucha revolucionaria, la lucha de ideas, la lucha de valores, la preparación del pueblo, el fortalecimiento de la fuerza armada, de la educación patriótica del pueblo, de sus condiciones económicas, sociales. Fíjese usted cómo los sectores de la antipatria, fíjense cómo se quitaron las máscaras hace apenas unas horas allá en Santiago de Chile, cuando se reunieron con la crema innata del pinochetismo y del gorilismo fascista de América del Sur. Ahí están las fotos y las imágenes. Ahora no van a negar, ahora no van a decir que es un invento, como ellos dicen, del oficialismo, como a ellos les gusta llamarnos. No, no es un invento. Ahí está en la foto. El senador que fue secretario general de Pinochet. Secretario general de Pinochet, Augusto Pinochet, que este día de historia me perdone por nombrarlo aquí, responsable del asesinato de más de 10.000 jóvenes chilenos y responsable de imponer en Chile una dictadura de 18 años, derrocando de manera infame y cobarde al gran presidente de la dignidad de América, Salvador Allende, grande entre los grandes, historia viva de la dignidad de América, nuestro Salvador Allende. Ahí están retratados. Que Venezuela entera, mi querido vicealmirante, que Venezuela entera saque sus propias conclusiones. Quien va a beber del agua del pinochetismo, ningún buen plan tiene para la patria. Así que yo llamo, así como hace 190 años, los abuelos patriotas, nuestras abuelas patriotas, estuvieron alertas, detuvieron y derrotaron la amenaza imperial, que hoy sigamos alerta. Todo el mundo alerta, todo el mundo cumpliendo su función. Que nadie se duerma en los laureles,
todavía falta mucho camino para consolidar la patria. Y nuestro compromiso de corazón es muy grande con Hugo Chávez. Y ese compromiso, y para cumplir con ese compromiso, debemos dedicar las 24 horas del día a trabajar por la patria. Yo le he dicho muchas veces, y se lo estaba comentando, ahorita a Diosdado Cabello, Rondón, a la almiranta en jefa, yo no dudo del amor que tiene nuestro pueblo y millones de hombres y mujeres de esta tierra venezolana por Hugo Chávez. Yo sé de ese amor. Yo solamente ratifico cada vez que pueda que el amor que lleva hasta las lágrimas a muchos venezolanos y a muchas venezolanas se transforme en acción permanente. Si usted, querida compatriota, si usted, querido compatriota que me escuchan, siente en su corazón amor por esta patria, amor por la historia gloriosa de Bolívar, y siente en su corazón que le palpita la llamarada sagrada de Hugo Chávez, todo ese amor, conviértalo en acción, en lucha, en trabajo. Pregúntese usted, ¿qué no he hecho yo? ¿Qué no hemos hecho nosotros por esta patria para empezar a hacerlo? ¿Qué no hemos hecho por esta patria y por este pueblo para hacerlo? Y dediquemos, como dice el eslogan que han lanzado por allí los movimientos populares, dediquemos nuestra vida entera al trabajo, como le hemos dedicado a nombre de Hugo Chávez en estos días. El próximo domingo 28 de julio se cumplen 59 años del nacimiento de nuestro comandante Chávez. Nosotros vamos para Sabaneta a rendirle cuenta a nuestro comandante, a recordarlo. Vamos a hacerle un justo homenaje en sus 59 años. Y ese mismo día se cumplen 100 días, qué cosas de la vida, ¿verdad? A mí me juramentaron un 19 de abril. Y me colocaron estos símbolos de la patria aquí, que están a buen resguardo yo. El día que yo me quite esta banda y este collar de los libertadores, será para colocárselo a otro presidente o a otra presidenta chavista. Tenga usted la seguridad, mi querido vicealmirante. Cuando llegue ese día dentro de unos cuantos años yo, aquí estaré yo unos cuantos años. No son 100 días. Son 100 años que va a estar la revolución, 100 años de la revolución bolivariana, chavista y socialista. Que no se equivoquen, pero yo sí le podría decir algo. En 100 días, mire usted la cara a los ministros y a las ministras. Habrán dormido 4 horas por día. Le hemos echado, como dice el eslogan, inventado por Ernesto Villegas, le hemos echado lo que se llama un camión y medio, para no decir otra expresión que no debemos decir. Le hemos echado un camión con Maduro y su gobierno en la calle por el camino de Chávez. Esa es la verdad verdadera. Y vamos a seguir 100 días más, 100 días más, 100 meses más, y todo el tiempo que Dios nos dé de vida trabajando por la patria. Lo felicito a usted, vicealmirante Pedro Pérez Rodríguez. La felicito a usted, querida almirante en jefa. Lo felicito a usted, almirante Pinto, comandante general de la Armada. Lo felicito a usted, general en jefe, padrino López. Lo felicito a todos ustedes, muchachos y muchachas, en armas de la patria. Extraordinaria conmemoración de los 190 años de la batalla del lago de Maracaibo y de los 230 años del gigante de la historia americana, nuestro libertador Simón Bolívar. Adelante, felicitaciones. Muchas gracias, mi comandante jefe. Chávez vive. La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe,
Permiso para retirarme. Autorizado. Una vez realizada la participación, el vicealmirante Pedro Manuel Pérez Rodríguez, segundo comandante de la Infantería de Marina Bolivariana y comandante de la Fuerza de Tarea, Hugo Chávez, se retira. Honores al Pabellón Nacional. Con vista al Pabellón Nacional, atención presente. ¡Arr! Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Al Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana. ¡Presente! ¡Arr! Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Con vista al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atención, presente. ¡Arr! Ha concluido el acto. Bastante homenaje sin lugar a dudas que se ha dado acá, no solamente a lo que fueron los actos conmemorativos también. Bien, de esta manera ponemos punto final a lo que es la transmisión en vivo y en directo de esta importante cadena nacional con motivo del desfile naval de la Goma Maracaibo y natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles. Ante esta circunstancia de nuevas dificultades del tamaño... Bien amigos, así finaliza este emblemático e histórico desfile naval que conmemora los 190 años de este importante acontecimiento de nuestra historia, además de los 230 años del natalicio del padre de la patria, Simón Bolívar, por supuesto acto encabezado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien además anunció que el próximo 28 de julio, cuando se cumple un año más del natalicio del comandante supremo Hugo Chávez, estarán en Sabaneta de Barinas rindiéndole cuentas, además de por supuesto todos los honores y actividades que se realizarán y se anunciarán en los próximos días. Nosotros vamos a despedir esta ronda informativa, esté en directo y estén muy pendientes en los próximos minutos cuando iniciemos nuestra emisión estelar de la noticia.